Hello, good evening. Good evening. Okay, good evening, sir. Can you hear me? Can you hear me? How do you feel today? How was your day? Tell me. ¿Cómo estuvo su día hoy? How do you feel? ¿Cómo se sienten? Are you ready to start now? Yes? Yes, I'm ready. I can hear you, only one. Alguien pregunta sobre el IN y es el mismo. Okay. Let me see, I got 15 people, but before to start, I would like to know how do you feel today. I don't know if you want to share with me, how do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? Hola, hola. ¿Podemos contestar en español? Okay, I'm trying to write in English. Ah, that's good. Okay, nice. Okay, let us do something. Hagamos algo. Déjeme ver, necesito estar seguro que podamos usar la pizarra antes de que iniciemos y dándole un poco de tiempo a los demás. Veamos si podemos usar la pizarra. Veamos quiénes pueden escribir y quiénes no. Ah, ok. Solo dele doble clic o le da un clic y me responden la pregunta de hoy. La pregunta sería la siguiente. ¿Me dicen si pueden ver lo que estoy escribiendo? Yes. Sí, se ve. ¿Quiénes pueden verlo y quiénes no pueden verlo? Por favor, me van diciendo. Sí, se puede ver. ¿La mayoría lo ve? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Sí se ve. Lo vamos a poner más grande. Lo vamos a hacer más grande. Y veamos si nos da espacio de cambiarle color. Ok, trate de responderme esa pregunta en lo que llegan los demás, así comenzamos a interactuar. Trate de escribir, que eso es lo que ahorita quiero estar seguro. No veo respuestas. Ah, ahí está, I'm happy today, ok. Entre paréntesis le puede poner el nombre para saber quién es. Ah, ahí está. Dinora.
Ah, ¿quién más? ¿Quién más se atreve? No puedo escribir, no me deja. ¿Qué le aparece? No me sale nada para textear. ¿Está desde un teléfono? Estoy desde el móvil y estoy desde la PC y en ninguno de los dos me deja. Qué raro. Ajá, le doy como clic y no, nada. Está raro porque le he habilitado a todos que puedan escribir. Porque de repente vamos a hacer algunas actividades que tienen que interactuar y por eso es que quiero estar seguro en lo que llegan los demás a hacer una práctica referente a esto. No, creo que no me deja. Estoy desde el móvil intentando y no. Me sale como un texto que dice new, le doy ahí, pero nada. Wow. Yo igual no puedo escribir nada. ¿Qué nos pasará? Ya me salí, volví a ingresar y nada. A ver, acá, exportar, dejar comentarios. Pero sí les aparece al lado izquierdo una barra donde está un lápiz, donde está una T. No aparece. Ah, ok. No, igual a mí no me aparece. Sí, es posible que... bueno, no sé, más creo que solo deberían de darle doble clic. Sí, le doy, pero no. Si le doy en la PC, lo que hace es como minimizar y extender la imagen, pero no me deja seleccionar para poder textear o algo. Sí, igual me pasa a mí, no me deja. Ah, ok. Bueno, vamos a buscar la forma de solventar para que todos puedan hacerlo, porque como ya les dije, es necesario, yo necesito que todos tengan el acceso a eso. Que de repente vamos a tener que hacer algunas actividades donde no... Bien, pero bueno, creo que poco a poco vamos a ir acoplándonos. Para poder ir desarrollando las actividades necesarias. Bien, creo que ya esperamos suficiente. Vamos a hacer la asistencia en este momento. Y luego que se incorporen los demás compañeros. Ok, I got it here. Bueno, solo pudieron hacerlo Dinora, Elmer y Patricia. Y alguien más que está escribiendo ahí. Hi, I am very happy to be in your class again. Ah, okay. Okay, I like that. Juan Pablo. Okay, thank you. Okay, I'm going to close the whiteboard. Vamos a cerrar esto. Y luego lo vamos a abrir para ver si realmente es por cuestión de fallas de sistema, ¿no? Bueno, de hecho yo no trabajo con Wi-Fi, sino que conexión directa para no perder mis datos, pero cuando hay cuestiones de lluvia siempre sucede. Eso es así. Bueno, también antes de pasar la lista, comentarles el día de ayer, expliqué la forma de cómo hacemos en el 1-1. Dije que conforme a la lista, cada uno de ustedes tiene asignado 10 minutos donde ustedes pueden hacer sus consultas y vamos tomando el orden de la lista, así como se les llama, para su asistencia.
Lamentablemente, quizás no me comprendió don Alexander ayer. Y cuando ya finalicé, pues ya no estaba, ¿no? Pero agradezco también a los participantes que se quedaron, que tenían algunas dudas, y pudimos aclararlas y ayudarles en lo que ellos pues pidieron. Así es que a quien le corresponde hoy es a Ana Elizabeth Sánchez de Aguilar. Me gustaría saber si se encuentra ya con nosotros. No la veo. Sí, teacher, buenas noches. Ah, ¿dónde está? No la he visto. Déjeme ver. Ahí está. Ok. Ana Elizabeth Sánchez. Bien, entonces, tan pronto terminemos la sesión a las 10, cuando ya usted se queda ahí, por favor, no se me vaya a salir. Y anote todo lo que no entienda para que cuando lleguemos ahí, usted tiene sus preguntas, sus dudas, y con gusto le vamos a aclarar. Está bien. Sí. De acuerdo. Ok, perfecto. Let us start now. I'm going to check out the attendance. And you are going just to say present, and we are going to start to do it now. Okay, Alexander Vladimir? He's not here? Present, teacher. Okay. Welcome, sir. Ana Elizabeth? Present, teacher. Okay, thank you. Ana Lizeth Perez? Ana Lizeth? Ana Lizeth? Not here? Bueno, que se incorpore. Ana María Martínez. Ana María. Not here? No está. Bueno, sería su segunda. Ani Damali. Ani. No ha llegado. Brian Ernesto. Brian Ernesto. No está. Teacher, disculpe. Brian escribió en el grupo de inglés corporativo que iba manejando que se iba a conectar tarde. Ok. Sí, pues ahorita han llegado varias notificaciones y se me es difícil poder leerla ya a esta hora, por eso ya. Antes de la hora sí puedo yo revisarlo, pero ya en este momento se me hace como complejo. Gracias por la información. Ok, Cindy Elizabeth. Present. Ok, welcome. Cruz Ángel López. Present, teacher. Ahí está, ahí está. Dinora está por ahí. Present. Okay, y Brian acaba de aparecer. Por ahí está Brian. Say hello, Brian. Buenas noches, perdón por la demora, pero todavía voy de camino. Okay, no problem. Good evening. Welcome. Ahí está su asistencia ya lista. Elmer Joao. Present, teacher. Okay, Elmer. Fátima del Carmen Mendoza Reyes. Fátima del Carmen. A la primera. No. Ok. Germán de Jesús. Present, teacher. Ahí está, don Germán. Eso. Irma Guadalupe Lemus. Present, teacher. Okay. Jonathan Ernesto. Present, coach. Okay, welcome. Juan José. Present, teacher. Okay, welcome. Juan Pablo. Present, teacher. Okay, justamente ahí está. Mario Roberto Solís. Mario Roberto. Mario Roberto,
No. Mauricio Alfredo Domínguez. Presente. Ok, Mauricio. Raúl Alfredo. Present, teacher. Ok, Raúl. Silvia Patricia. Silvia Patricia. It's not here. No está Silvia. Ok, hold on a second. Un segundo, por favor. Hola, no sé si me escucha. Un segundito, solo cambio el cargador. Ahí estamos listos. Estábamos por Silvia Patricia, ¿no? Apareció, ¿cierto? Fátima del Carmen Marroquín. Ah, Silvia Patricia está por ahí, la vi, pero como no me contestó. Silvia, active su micrófono, por favor, Silvia. Sí, no sé si me escucha. Hello, Silvia. No sé si me logra escuchar. Sí, tiene bien bajito el volumen. No sé si es el mío o es el suyo. Permítame, quiero revisar acá. No, el mío lo tengo al 100. Tiene que aumentar un poco el volumen, pero sí, ya la vi. Bueno. Fátima del Carmen. No llega bien. Not here, ok. Cristian Marroquín. Cristian. No. Francisco Anderson, Francisco. Present, teacher. Ok. Melissa Elizabeth. Melissa. No here. No está. Bueno, veamos entonces cuántos tenemos. 18. ¿De cuántos? De 24. Bueno, los que van llegando en la segunda lista que pasemos, ahí vamos a actualizar porque ya tenemos un par de minutos. Entonces, pero si alguien llegó y ya había pasado, indíquemelo para poderlo corregir. Si alguien no llamé también, puede ser que me haya. ¿Sí? ¿A todos los he llamado, cierto? Sí. Sí. Ok, let us sign up. Ok, what we are going to do today is that we are going to make a review. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos el día de ayer. But before that, let me show you something here. Déjenme mostrarle algo. Hoy vamos a utilizar bastante el material, el libro. Porque es necesario también. Ok, hold on a second, let me show you. Hold on. Al menos vamos a presentar el tema de ahora. Y luego vamos a ver parte del manual. Ok, yes, no question and short answer. This is the class number 2. Welcome back again. It is a pleasure to see you. And I hope that all of you be able to participate in this class.
As I told you yesterday, today we are going to have some minutes in order that we can make a review about the topic that we talked yesterday. Let me show you something. Ahorita entramos en el momento del repaso de la clase anterior. Vamos a detenerlo. I remember I asked you to resolve an exercise in the material. Recuerdo que les pedí que resolvieran un ejercicio en el libro. Okay, hold on a second. Somebody's is trying to tell me something, right? Okay. Okay, let me show you the material. I'm going to show you the material. Vamos a resolver primero el ejercicio que habíamos dejado por ahí. Do you remember the number of the page that I told you? ¿Se recuerdan el número de páginas que yo les dije? Sí. Can. It's not 10. Ah, okay. Okay, I'm going to show you now. Lo vamos a mostrar ahorita mismo. It is this. Here we go. Okay, I got it here. Then the instructions say complete the following sentences using the correct form of be and the occupation on parentheses. I need volunteer who wants to do it in order that all of you can participate. I need that you resolve only one. Okay, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito voluntarios. Si yo tengo, por ejemplo, acá, déjeme ver. Tengo 6 oraciones, yo necesito 6 participantes distintos para que todos tengan la oportunidad de poder. Bueno, ya tengo ahí 2. Déjeme ver quiénes, más de 2 tengo. Bueno, gracias. Comenzamos con Lady First. Vamos a aplicar ahí Lady First. Silvia Patricia, por favor, nos dice cómo hizo el 1. Enciende su micrófono, por favor, que no le oigo. Alan is a truck driver. Ah, ok. Alan. Ok, let me switch the color. Vamos a cambiar el color de... Bueno, lo vamos a dejar así. Alan is a truck driver. Ok, veamos si es así. ¿Es así? Sí, así. Ok. Only tell me, yes, that's correct. Así quiero la respuesta. Ok, number 2, somebody else. Let me see, Elmer. I am an assembler. I am bueno, voy a escribir tal como me la digan. Luego vamos a hacer la así. Sí, sí, sí. Ok, la vamos a dejar así. Luego, si en alguna que me dicten, ustedes dicen, no, mire esto, ok, hacemos las correcciones y todos vamos ahí. Ok, la número 3. Number 3, let me see, Alexander. Hello, teacher. The number 3. Is Michelle is a floor manager. Okay, hold on a second, please. Let me try to do something else. Let me set up some error. Okay, Michelle is a floor manager. So
Ok, en las anteriores me olvidó el punto, pero bueno. Luego vamos a corregir, ya dije. Ok, number four. Let me see, Dinora, por favor. Los que ya van participando me van bajando la mano. Para todos hay espacio. Dinora. My boss isn't I don't know. Maintenance. Okay, ya le vamos a escribir ahí la pronunciación. My boss is not. It's not maintenance. It's not. Así, ¿cómo está? Si hay algo que no está así, me dice. You say in this way? Yes. Or something is missing. ¿Así o le falta algo? Usted me dice, yo solo escribo. No, no. Así lo dejamos. Va, ok, luego revisamos. Ahorita solo estoy escribiendo lo que me dicen. Ok, sería Juan Pablo. Ok, the number five. He is not a floor manager. Not a floor manager. ¿Así? Yes, that's correct. Okay, Irma Lemus. Micrófono, por favor, que lo tiene apagado. Tina is an engineer. Is a... An. Ah, okay. Is an... Engineer. ¿Sí? Yes. Ok, now you have, veamos, me había quedado Anderson Molina. Don Anderson, le voy a dar dos minutos para que me revise las oraciones, a ver si les encuentra algo que podamos modificarle. Veamos. Number two. Ah, okay, number two. What happened there? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? I am a assembler. I am a assembler. Ah, para usted tengo que quitarle esta. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí. Are you sure? That's it? ¿Solo eso? Or somebody else wants to give some advice about another sentences. ¿Alguien más quiere dar alguna sugerencia referente a alguna oración? Veamos, estoy indagando algo. In the number two, I think have to be, I am okay, the determiner. I am an assembler. Okay, good point. Okay, what about okay, try to look for another one. Traten de buscar otra donde haya algo que nos hace falta. Le doy un minuto. In the number four, I think it is my boss is
is not a maintenance. My microphone is not working. Okay, you are talking about number four, right? Está hablando sobre el número cuatro, ¿cierto? Yes. Okay, my boss is not. Será a. Okay, because of the time, I'm going to give you a hand. It's going to be better in this way. My boss is not the maintenance. Así sería mejor, ¿cierto? Okay, take a look at the number five. He is not the flow manager. ¿Estará bien la cinco o no? He's not the flow manager. Okay, right, bingo. Number six, Tina is an engineer. Okay, I guess we have it in the right way. Bueno, ya las vieron. Pueden hacer una captura, por favor. Even though right here in the number five, aun y cuando aquí en la número cinco sonaría mejor si esto fuese así. Un determinante acá. Así, he's not the flow manager. Teacher. Hola. But in the number four, five, if I say a flow manager, it's correct too, or not? In this case, because we are talking directly to the position. En este caso, como ya estamos hablando en forma como más concreta de la posición, por eso dice, he is not the floor manager. Él no es el gerente de él. ¿Sí? Okay. Sí, it's better in this way. Okay, any question so far from here? Por favor, si alguien tiene una pregunta, ahorita es Juan. ¿No? No hay preguntas. Bueno, ya hizo entonces usted el screenshot, I guess. Yo creo que sí lo hizo. I'm going to step a little bit. Voy a detenerme aquí entonces. And I'm going to share something now. Okay, because of the time, I need to go to the next topic. We already talked about the review. And now, let me see. Okay, let us start now with the activity number one. As a classmate, what is your name? Where do you work and what do you do at the company? Three different questions. Vamos a elegir a una persona de las que esté ahí. Ya luego cierro esto para que nos podamos ver bien. Usted le va a hacer tres preguntas. Si gusta, haga un screenshot para que tenga las preguntas. Y así poder hacérsela a la persona que vamos a interrogarnos. Ahorita les ubico en su material en qué página se encuentra lo que estoy diciendo. Por si ya lo tienen ahí, si lo tienen impreso, si lo tienen digital, van a poder ver de dónde estamos sacando lo que estamos diciendo. Ok, observe por favor la página número 13. Ahí donde dice get to know someone. Ahí está. As a classmate, what is your name? Where do you work and what do you do at the company? Tres preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Dónde trabaja? ¿Y qué hace en la compañía? Vamos a hacer un chain drill.
es decir, un ejercicio en cadena. Necesito estar seguro que ya las tres preguntas las tenemos ahí y sabemos cómo se pronuncia. Ok, si alguien no sabe, vamos a repetir esto. What is your name? Repita. What is your name? No le oigo, no le oigo. What is your name? Ok, sin miedo, sin miedo, sin miedo. What is your name? What is your name? Ok, what is your name? What is your name? Si ya lo quiere hacer así como quien dice, yo voy a avanzar más. Ok, diga, what's your name? What's your name? Ah, ok, en forma corta, contractada aquí, mire. What's your name? Si ya no vamos a decir what is. Si usted quiere hacerlo, ok, está bien. Pero también le voy enseñando las formas más cortas, lo coloquial. What's your name? What's your name? What's your name? Okay, the next one said, where do you work? Where do you work? Okay, perfecto, se ve mejor. La siguiente, what do you do? What do you do? Okay, sin miedo, sin miedo. What do you do? What do you do at the company? Ok, ahora toda la pregunta. What do you do at the company? What do you do at the company? Ok, ¿sabemos el significado de las tres preguntas, sí? Solo díganme, yes. Yes, sir. Yeah. Ok, let me stop here. See your faces, I'm going to see somebody. Ok, vamos a hacer un chain drill. Cuando yo diga chain drill, significa que es un ejercicio en cadena. Yo voy a elegir a una persona y esa va a elegir a otra. Y no, y tenemos que estar atentos todos para no repetir el mismo. Quien se equivoque con el, la misma, con alguien que ya haya pasado, le vamos a ¿qué la ponemos a hacer? Me dicen qué penitencia le ponemos. Ah, ya se van a salir y van a decir, no, 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 yo no estoy jugando en penitencias. Ok, remember that we have to do that that way in order that we can interact and try to get fans too. Es para que también nos sintamos un poco tranquilos, relajados, y también hay que divertirnos al momento que estamos aprendiendo. No vamos a estar ahí así, bien serios, ¿no? Bien, elijo una persona. Le voy a pedir a, tengo 20, ok. Le voy a pedir a quien tengo en el número uno en mi tablero aquí, en la pantalla, le voy a pedir a Juan Pablo que me regale un número de el 1 al 20. Juan Pablo. Number 5. Ok, number 5. Let me count. Voy contando, el 1 sería Juan Pablo, el 2 es Cruz, Ángel, Juan José es el 3, el 4 es Elmer, y el 5, I'm sorry, Dinora Bernarda Chávez, it's your turn. I'm going to ask you 3 questions and you are going to answer the question, okay? Easy, what's your name? My name is Dinora. Okay, and I need a last name too. Okay, my name is Dinora Chávez. Okay, okay. Se lo digo en español esto para que lo quede muy claro. Y generalmente nosotros acá, cuando nos piden el nombre, a veces solo damos uno, aunque nosotros los latinos tenemos 2, 3, ¿no? Pero sería bueno incluir siempre el apellido. Los American, they have only asked one name and one last name. Entonces siempre mencionemos como alguien no me preguntó el nombre, no me dijo apellido, pero así lo vamos a hacer en forma general. Ok, the second question, where do you work? I work in Superintendencia del Sistema Financiero. Sí, head. No, SSF. Ah, ok. It's different. Yeah, it's different. Ok, I got it. Ok, what do you do at the company? I'm technical support and I'm
I repair computers and install programs. Okay, I got you. I got you. Yes, sir. Okay, okay. Now, what we are going to do, ahora sí viene lo que yo dije. Ahora, Dinora va a elegir a una persona y le va a hacer las tres preguntas que yo le hice a usted. Elija, por favor, mencione el nombre y comience con la primera. Mauricio Rodríguez Domínguez, perdón. Where are you? Ok, Mauricio, active su micrófono, por favor, Mauricio. Ask a question. What's your name? My name is Mauricio Alfredo Domínguez Uribe. Okay, second question. Where do you work? Yeah, in work remisa. Third question. What do you do at the company? Mechanic. Okay, you are going to say, I am a mechanic. Repeat, I am a mechanic. A mechanic. Okay, much better. Okay, choose somebody. Elija alguien, por favor. Alex. Hello, teacher. Okay, ask the question, Mauricio. What is your name? My name is Alexander Ramos. Where did you work? I work in the company Remisa. What do you do at the company? I am a purchasing manager. Okay, thank you. Alexander, choose somebody else. So, vamos a hacerlo quizás con dos más, porque luego vamos a pasar. Los que no han participado van a participar en nuestra actividad. No se me explican. Alexander, por favor, do it. Okay. Choose somebody else. Sigo con uno más, dijo, perdón. Yes, choose somebody. Juan Pablo Domínguez. One moment. Teacher, excuse me, ¿puede ponerme la? Do you need to hear the question? Yes. Okay. Here we go. You are there. Thank you, teacher. Okay, you're welcome, sir. Okay, what is your name? My name is Juan Pablo Rodríguez Molina. Okay. Where do you work? I'm working in Tecniseguros company. Okay. What do you do at the company?
I work in the area of support technician. I'm trying to repair computers, install programs, and give support to the user. Okay. Okay, thank you very much. I know that all of you are eager to participate. Yo sé que todos están ahí como listo, yo quiero, pero... Okay, let us start another activity in order that all of you can do it. Veamos cuántos somos, no hemos pasado de 20. Annie, do you want to do it, Annie? Annie. Hi. Yes, score, you can do it. You can choose somebody. Un segundo, que tengo un cliente ahorita. Okay, parece que está ocupada con un client. Okay, let us continue then. Permítame, quiero ver algo acá. Okay, presente Silvia Patricia. Okay. Okay, let us continue then. So, let me see, we already talked about this. What about the next one? The next slide, we have a conversation here. So please, I need that you pay attention, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the pattern. Okay, so please pay attention. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Ah, okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, right now I invite you to read it by yourself. Le invito a que lo lea para usted. And try to identify all the difficult words that you consider. Trate de identificar todas aquellas palabras que usted considere difíciles. Y luego lo vamos a leer una vez más. Y luego hacemos la conversación con un compañero. Si me dicen ustedes, no, todo está bien, hagamos la práctica. Okay, we can start doing it now. Two minutes to do that. Dos minutos para... Ah, okay, tengo a Alfredo. Dime, Alfredo. En la parte de Carlos, tengo una duda que ver en la... Uno, dos, tres... Ajá, en la tercera... En la segunda parte en la que él participa. La parte donde dice, no, she is not... No, no, acá no sé cómo se pronuncia. She isn't. En la parte... No, she isn't. Right here. She isn't. No, she isn't. Isn't. Okay. No, she isn't. No, she isn't. Okay, perfecto. Thank you. Esta es una de las formas. Okay, you're welcome. Es una de las formas de cómo hacer contracciones. Okay, Dinora, dígame, por favor. Dinora. Oh, perdón. En la última parte donde participa Carlos, donde dice, no, I'm not, I am a salesperson, is a pronunciation. Salesperson. Yeah, okay, salesperson, thank you. Much better. Okay, ahí se le oye muy bien. Salesperson. Okay, aprovechen por favor de preguntar, ya les dije, estoy para ayudarle a todos. Sin pena, por favor, para poder ayudarles, porque ya al momento que se vayan a la práctica y después de la práctica yo voy a elegir un par de parejas que van a hacer la conversación. Entonces ya debe de estar muy afinada. Déjenme ver, ¿alguien más tiene la mano arriba? ¿Dinora? ¿Dinora? Si ya consultó...
pueden bajar la mano, si no, pues con gusto les doy la oportunidad. Bueno, Ani, llame Ani. Sí, es que no escuché qué vamos a hacer porque tuve que levantarme un minuto. Ah, ok, le explico. Leí la conversación, luego invité a que cada uno de ustedes la leyera, identificara todas aquellas palabras que consideren que no pueden pronunciar o que son difíciles, y luego comenzaran a preguntar por lo específico que no se comprende. Eso fue la instrucción. Gracias. Okay, thank you. Okay, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más, despacio y con buena letra. Dice, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Ms. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Ah, okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay. Question? Preguntas? Hello? No, teacher. No question. Okay. Okay. Let me start. Okay. Let me ask you to make a screenshot again. Hagan una captura, por favor, porque al momento que se van al breakout room, no voy a estar ahí. ¿La tiene? Quiero una pregunta. Yes, sir. Quiero una captura. Ok, ¿a quién habla, Cruz? Sí, no me sale para hacer la captura. ¿Me puede ayudar, por favor? Cuidado con el smartphone. Se nos activa. Ok, alguien que nos haga por favor la captura de, y la envíe ahí. O si no, déjeme ver si puedo. Les comento que ahorita acaba de llegar una fuerte lluvia. Voy a usar mi handset. Permítame un segundo. No sé si en su área llueve. Ahorita. Teacher, yo mandé la captura al grupo. Ah, ok, thank you. Ok, permítame un segundo, cierro cámara porque tengo que sacarme los auriculares. Ahorita llueve mucho, comenzó a llover así repentinamente. Esperemos que funcionen mis auriculares porque no les estoy oyendo nada. Oh, tell me. Can you hear me? Yes, sir. Okay, yes. Okay, thank you very much. Brian, ¿tiene alguna pregunta? Do you have any questions, sir? Sí, teacher, con respecto a lo que del diálogo. Okay, tell me. Para las partes donde decía señor y señora, ¿cómo se omiten o se pronuncian siempre en inglés? Ah, okay. Esa parte, déjeme ver que hago más fácil. No sé si esa parte es como compleja para algunos, pero permítame, tengo una imagen por acá que se las voy a compartir. Déjeme ver si me aparece por acá. Permítame un segundito.
Bueno, se nos está escondiendo la imagen, pero en esa imagen se los tengo más claro para que así no haya, ¿cómo se llama? Ninguna duda. Ah, ya la encontré. Solo déjeme hacer algo primero por acá. Me la llevo y me la voy a pegar acá justamente. Okay, hold on a second, please. Buena pregunta, porque así, si alguien más tiene la duda. Ojalá que se vea muy bien, porque la veo así como borrosa, pero esperemos que sí se pueda ver muy bien. Ok, ahí está. Ahorita se las comparto a todos. Son detallitos que a veces es muy importante el poder verlos, porque pasamos del nivel a básico al intermedio y a veces se quedan esos vacíos. Entonces, luego nos vamos a regresar. No sé si pueden ver la imagen. Me dicen, por favor, algo se ve así como medio borrosa, pero la idea está. En la parte roja tenemos la pronunciación Mr. Example, Mr. John doesn't tell us the marital status. Ahí no nos dice, solamente usamos el señor Jones, por ejemplo. De ahí dice Mrs. John. Refer to a married woman. Se refiere a una mujer casada. Luego tengo Miss Maid. Refer to an unmarried woman. Se refiere a una mujer que no está casada. Y tengo este otro que es Miss Anne doesn't tell us the marital status. Es decir, este no nos dice si ella está casada o no está casada. Entonces, no sé si con esto les queda claro. Repita, Mr. Mrs. Miss. Okay, the difference is because right here we have a double S. Aquí tenemos una doble. Entonces, Miss. Ok, creo que con eso hemos aclarado su duda, ¿cierto? Just have a question. Ok, the question, tell us the question, sir. The missus se utiliza para femenino y masculino. No, aquí por ejemplo, aquí abajo lo dice claro, se refiere a una mujer casada. La diferencia entre, por ejemplo, aquí tenemos las figuras. Aquí abajo, este es male, and this is female. ¿Sí? Thank you. Ok. Las últimas tres son para ladies. Que la primera se refiere a una mujer casada, se refiere a una mujer no casada. Y en la última no nos dice a nosotros el estado. Bueno, son datitos. Por ahí les voy a compartir una imagen más clara en el grupo. Por favor, me recuerdan. Ok, ahí está. Entonces, no sé si alguien más tenga algo, otra pregunta. Si no es así, pues cierro esto y vamos a la práctica, que es lo más importante. Any question? No question. Okay, I'm going to do the following. Okay, esperemos que generalmente a mí me consume más datos, por decirlo así, al momento que yo hago un breakout room. Esperemos que no nos vaya a fallar. Y si es así, no se vayan a salir, que yo inmediatamente salgo y vuelvo a entrar. Les digo esto porque a veces ya ha sucedido.
Esperemos que hoy no suceda. Tengo 20 personas, son 10 parejas. La asignación será en forma aleatoria. La máquina es la quien lo va a hacer. Así es que no me van a decir después, mire, es que me puso con esta. Ok, Alfredo, ¿me dice algo antes de que nos vayamos al breakout? Tengo dos usuarios, recuerde, con el mismo nombre. Oh, my goodness. Ok, let me try to do this first. Me gusta que me haya recordado, yo se lo pedí. Voy a hacer primero los grupos y luego voy a mover eso antes de pasar a darle clip. Ok. Ok, no sé si usted puede, no creo que no los puede ver, ¿cierto? Mis dos usuarios, sí, no tengo la, no. Cámara. No, ahorita donde están asignados no lo ve, solo lo veo yo, creo. Vaya, me da su nombre, Alfredo es. Alfredo Galicia, aparecen los dos. Va, ok, permítame un segundo. Si usted necesita tener los dos usuarios en el mismo, Juan Pablo, ya le resuelvo. Permítame un segundo, que estoy buscando a Alfredo. ¿Dónde creo está? Que Juan Pablo es igual que yo, porque en uno está con cámara y en otro está solo con audio. My goodness. Déjeme ver dónde está. Alfredo y justamente Alfredo y Juan Pablo, ustedes están juntos. Entonces voy a tener que mover a usted para el número uno. Luego se me va a quedar alguien solo, pero ya lo resuelvo. Bueno, Alfredo ya tiene sus dos dispositivos. Busco a Juan Pablo. Juan Pablo tiene el mismo. Ok. Ahora sí van a quedar en el run uno, pero tengo a Alexander y a Brian solos. Entonces muevo a Brian para el run 3 y bingo, estamos ahí, ya listos. Les va a llegar una invitación, les voy a pedir que tan pronto llegue, ustedes la acepten y comenzamos a trabajar en este momento. Practican, una vez lo hacen siendo un personaje, luego el otro. Déjenme ver cuánto tiempo es corto, les voy a dar, ¿les parecen 5 minutos para hacerlo? Yes, ¿o es muy poco? What do you think? It's okay. Okay, 5 minutes. Y si no nos ajusta, volvemos otra vez. No hay problema. Okay, let us do it now. Veamos qué hacemos. Here we go. Ahí va la invitación. Tan pronto la acepta, me van a ir apareciendo ya todos. Al final quedo solo esperando monitoreo. Ok, Silvia, Elmer is waiting. Juan Pablo, acepte con el otro también para que pueda entrar con los dos dispositivos en el mismo run, por favor. Porque si no, se le va a quedar uno. Ahorita solo entro con uno. Necesito aceptar los dos. Juan Pablo. Acepte la invitación en el otro dispositivo. Él solo entró en uno. Hay uno que no lo aceptó. Porque no, bueno, no sé si ya están interactuando.
Okay, welcome back. We are still waiting for the rest. Estamos esperando a la demás tripulación para poder iniciar. Okay, siempre que hacemos breakout run, sucede eso, que algunos como que se salen. Antes de que ellos lleguen, les pregunto, ¿cómo les pareció la práctica? Nice. Ah, ok. Excelente. Ok, ok. Very nice, teacher. Ok, I like that. I like to hear that. I like to hear that. Ok, let me see. Right now we have the 20. I got 20 now. Now I'm going to switch a little bit. Ahora voy a hacer un cambio. And I need volunteers. Necesito voluntarios que quieran hacer la conversación. Of course, all of you are going to have the opportunity. Alfredo, okay, elige Alfredo con su compañero, comienza. And another thing that I need to tell you is this. Otra cosa que quiero decirles es, at the moment that you are going to perform the conversation, try to do it in a natural way. Remember that you need to modify your vocal cord in order to pronounce the words in English sounds. Okay, let us try to do it in that way, please. ¿Tengo que escoger a alguien más o lo hago solo yo? No, no, no. Usted lo va a hacer con la persona que estuvo trabajando en el breakout room. Ah, ok, Juan Pablo. Ok. ¿Mrs. Ana o Carlos? Juan, Ana. Okay, hold on. Another scene is this. Otra cosa es así. Si ustedes gustan
para que podamos avanzar más, ustedes pueden usar sus propios nombres, porque alguno puede ser que le moleste usar que yo voy a ser Ana y yo no soy, bueno, tantas cosas que existen, ¿no? Okay. Yeah, I chose this because in the university I work with a group, big groups. A veces trabajo con grupos grandes y hay estudiantes que me dicen, no, yo no quiero ser mujer, por ejemplo. Yo respeto todo lo que ustedes hacen, por eso les doy la opción. Okay, teacher, thank you. Okay, go ahead, sir. ¿Inicio yo? Yes. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana. Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Okay. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you. You're welcome. Okay. Let me see. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome there. Somebody else? Somebody else? Somebody else? Raise your hand if you want to do it. Ok, tratemos para que aprovechemos el tiempo. Me gustaría que tan pronto ellos terminan y yo pida a alguien más, en 5 segundos alguien tenga su mano arriba, así como Elmer, Joao, sí. Adelante, Elmer. Su micrófono, Elmer. Su micrófono, no le estoy oyendo. No sé si ustedes le pueden oír, pero yo no puedo. I can't. No. Okay. No, no se escucha. Elmer. Your microphone, please. Su micrófono, no le estamos oyendo. Bueno, está teniendo problemas con su micrófono. Si él nos oye, por favor, repare y luego le damos la oportunidad. Ok, somebody else. ¿Alguien más? Silvia, Patricia quiere hablar, creo. No me ha levantado la mano, pero vi que se activó su micrófono. Fue con Elmer. Ah, ok. Ah, usted está con Elmer. Bueno, no sé qué problema tiene don Elmer. Creo que es su micrófono el que le está dando problemas. ¿Por qué no? Bueno, ahí ha cerrado su micrófono. Hola, hola, no sé si me escuchan. Yes, right now I can hear you very well. Hola, hola, Silvia. Yes. Okay. Hello, I am Patricia. Hi, Silvia. I am Mr. Elmer Gonzalez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Elmer. Okay, thank you. Somebody else? Somebody else? 5 seconds, 5 seconds. Volunteers, who wants to do it? Okay, Doña Irma Lemus. Okay, Dinora. Okay, go ahead. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much,
Mr. Lopez. Okay, thank you. Don't forget salesperson, manager, manager, manager. Listen, manager. Okay, Alexander. Con Brian. Brian. Okay, listo. Okay, inicio yo. Hello, okay. I'm Ana Trujillo. Hi Ana, I am Mr. Carlos Lopez. Nice to you meet. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not a person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Don't forget supervisor, supervisor. Okay, let us continue. Somebody else wants to do it? ¿Quién más quiere hacerlo? No, esos silencios no me gustan. Dedocráticamente. ¿Será? Yes. Okay, let us do it that way. Okay, here we go. Let me choose one of you. Vamos a elegir a alguien entonces. Y vamos a iniciar con... Déjeme ver, Cindy Elizabeth. Are you there, Cindy? Yeah. Okay. Tell us, who is your partner? ¿Quién es su compañero o compañera? ¿Con Elizabeth. Okay, go ahead, do it. Mm-hmm. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me? Is she Mr. Diana Andrade? No, she... She's Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you. Okay, somebody else. ¿Alguien más, por favor? Okay, I guess I'm going to... Germán tiene la mano levantada. Okay, sí, ahí tenemos a Germán y tenemos a Jonathan. Okay, don Germán, comience, por favor, con su compañero. ¿Sería con Jonathan o con Ana Lizette? ¿Con quién lo hizo en el breakout room? Con Ana Lizette. Okay. 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 Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she is not. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am sales person. Thank you so much, Mr. Lopez.
Okay. Okay, thank you. Jonathan? O Mauricio. Okay, do it, please. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. And Mr. Carlos Lopez, nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, is this Miss Diana Andrade? No, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and your disappointment? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you. You is Miss Lopez. Okay, thank you. Okay, in a hurry way, Cruz, Angel. Okay. Está con el compañero Juan. Okay, do it, sir. ¿Me escucha? Hello, allá en Ana Trujillo. Hi, Ana. Mr. Carlos Lopez, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is this Ms. Diana Andrade? No, she's Mr. Diana Aguilar. She's the manager of company. Okay, and I do need supervision. No, I am not. I am salesperson. Thank you. Mr. Lopez. Okay, thank you very much. Let me make a switch. Vamos a hacer como un cambio. Déjeme ver si podemos hacer algo acá. Let me try to do it. I'm not pretty sure if I can do it with you. No sé si se puede hacer con ustedes. Déjenme probar algo. I'm going to play an audio. I don't know. As soon as I played it, I need that you tell me if you can hear it. Voy a sonar un audio. Necesito que me digan si lo oyen o no lo oyen. Ahorita mismo. Ah. ¿Se oye o no? Sí, lo escucho. Yes. 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 Let me adjust the volume. Déjenme ajustar el volumen, por favor. Ok, here we go. Traten de prestarle atención al audio, que luego les hago un ejercicio ahí, por favor. Ok. No se escucha muy bien. Sí, perdón, no sé si me oigo, pero no le escucho bien. Okay. Se escucha bien, como entrecortado. Se escucha cortado. Ok, vamos a hacer algo. Permítame un segundo. Give me a second, please. I'm trying to create a link. No debe de haberse cortado porque tiene que oírse claro. Okay, I'm going to post it here. Okay, try to access. Trate de accesar a ese link, pero no abra su micrófono, solo lo va a oír usted.
Si pudo hacerlo, solo me levanta su manito, me pone un algo ahí que me indique que sí, una reacción. ¿Quién pudo hacerlo? Por favor, me pone una reacción. Vale, le explico qué van a hacer ahí. Tan pronto se abre, les aparece una imagen de donde dice General Listening Quiz, New Friends. Scroll down, se van bajando o subiendo como ustedes lo consideren, hasta que lleguen a una parte donde hay una barra que dice Listen Exercise. Ahí le van a dar play y abajo de eso aparece una pregunta que dice What is the woman's name? ¿Lo encontró? ¿Sí? Yes, sir. Okay, go ahead and do it now. Listo. Eso les va a ayudar mucho en listening porque yo sé que lo necesitamos. Okay, ahorita cada quien haga su ejercicio y me va a responder las preguntas que son 5 preguntitas. Y ahí usted se autoevalúa de cómo fue, si oyó o no oyó bien. Bueno, ya la mitad me ha cerrado las cámaras, quizás por lo que están accesando a otros sitios. Teacher, perdón, ¿en qué parte dijo que teníamos que accesar? Ok, cuando ya tiene la imagen donde está la muchacha con los audífonos, comienza a desplazarse hacia abajo, luego va a encontrar un cuadro donde hay una fotografía de 4 personas. Sí. Y abajo de ahí hay algo donde dice Listening Exercise. Ok, ya. Y hay una barrita de color negro. Ahí le va a dar play y tan pronto lo oiga, responde y luego me dicen sus resultados. Gracias. Una consulta, teacher. ¿Puede volver a mandar el link que me salí por accidente? Ok, hold on. Aunque en el chat está, pero se lo voy a repetir. No sé. Ah, está fuera de... No, pero... Déjenme ver, ahorita se lo comparto otra vez. Ahí está. Ok, gracias. Ok. Ok, el audio es corto, creo que ya pudieron oírlo. Solo es de que elijan la respuesta que consideren. Did you finish? ¿Finalizaron? Yes. Okay, let us do another activity. Okay, hagamos otra actividad, por favor. Pueden dejar guardado el link
por ahí eso les va a servir mucho para listening. Y hay algo que vamos a tener de ahí también ya al finalizar para hacer un ejercicio. Necesito hacer como un switch. Vamos a hacer un cambio de actividad para que no se sienta tan boring. Y hacemos otro tipo de actividad. Permítame un segundo. Give me a second. I need to close a lot of Excel chart that I have here. I'm going to stay. Okay, here we go. Let me try to do this. I don't know if you... Yes, it's correct. Yeah. Do you know what is a handman? Have you played that? It is a game. Este es un juego. ¿Alguna vez has jugado handman? Not. No, never. No, never. No les creo que no han jugado el ahorcado. Never. Okay. This is going to be your first time. Esta va a ser su primera vez. How can I help you this? Okay, I'm going to start. What you are going to do is that, let me see, the first lady that I see in the chat, I'm going to ask. Okay, Annie, you are the one. I need that you choose one of the categories that I have here. Usted elige una de las categorías que yo tengo. Y basada en eso, yo voy a dar clic ahí y yo le digo que sigue. Annie. Yes. Tell me. ¿Qué categoría quieres? Hurry up, hurry up. Solo elige una de las categorías. Computer. Computers. Okay, okay, right here. Okay. I invite you to take a look at the words that are there. Les invito a que miren todas las palabras que tenemos ahí en la parte de arriba, donde dice select content. Déjenme ver si puedo, si me salgo de ahí, si dejo de señalar, no me desaparece. Ok, let me click on it. I need to go back again. Permítame, voy a regresarme porque no tengo que darles oportunidad de leer lo que vamos a hacer. Ok, ok, you say computer, ok. Take a look at the words. Miren las palabras, por favor. La primera dice computer, mouse, keyboard, laptop, monitor, headset, printer, speakers, battery, light bulb, USB stick, DVD, DVD player. Okay, hold on a second. Switch, line, microphones, plugs, socket, webcam, speakers. De esas palabras son las que les va a aparecer a ustedes a la hora de comenzar el juego. Usted lo que debe de hacer es try to remember how we pronounce each letter. Lo que van a hacer es acordarse de cómo se pronuncia cada letra, porque yo voy a aplicar lo que ustedes me digan. Si me pronuncian mal la letra, lógico, vamos a salir mal y rápido el hombre va a quedar ahí guindado, ¿no? Ok, here we go. Y como usted es la anfitriona, usted comienza. Ok, ahí tenemos. Usted me dice, vowel o consonant. La palabra es de tres letras. Trate de recordar de las que vimos allá. Partes de la computadora. El tiempo va avanzando. Llevamos 11 segundos. Solo dígame, vowel o consonant. ¿Quiere vocales o consonantes? Es que no escucho muy bien cómo pronuncia vocal. Ok, vowel, vowel. Solo, usted solo me va a decir cualquiera de estas que están aquí. O cualquiera de las que están ahí. Okay. Usted solo dígame una letra, que esa es la que yo voy a cliquear por usted. D. ¿Letter D? Yes. Ok, let me try.
Ah, okay. Continue. Letter? I. You say I? Okay, ¿alguien más? Ese fue como un comodín. ¿Alguien más? Rápido, alguien que sepa la palabra. Sí. Solo me dice. ¿Dame? V. Letter, letter. V. It's UB. No, solo díganme una porque me escucho a varios decir. Y como... UB o B de vaca. Ah, ok. V. 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 Ajá. Ah, ok. Ah, ok, bingo. Let me choose somebody. Voy a elegir a alguien aquí. Así rapidito. Veamos, don Juan José, su oportunidad. ¿Vowel o consonant? Tell me. Cuatro letras. One, two, three, four, five. ¡Tum! Perdió la oportunidad. Consonant. Okay, tell me the letter. L. Okay, L, L. Okay, here we go. Ah, okay, the next one. Hurry up. B. V or B? B. Like boyfriend? No, no. B. Like V, victory. Is that right? ¿Sí? ¿V? No. Which one are you saying? P, la P. Ah, P, P. Ok, pronúnciame así. P, P. Ah, ok, the next one. Hurry up. U. U. Next one. Cualquiera que sepa, rápido. G. G. G, okay. Listen. Okay, listen. Okay, more difficult. Okay, let me see somebody else. Okay, volunteers. A. Okay, you say A? Yes. Nuh-uh. Okay, somebody else? D. D. Letter D de dado. Next letter one. H. Letter? Letter H. H. Yes. P. Oh, sí, perdí. P. O sea, aquí se acabó el juego. Dime. P. T. De tomato. T. ¿Es eso? ¿La T? Sí. Here we go. Ok. Continue. You. You. Okay, muy clara, me gusta. Somebody oh. Oh. Okay, perdón. Oh. S. S. Okay, S. Ajá. B. Ya le dio una idea. Okay, somebody else, tell me. B, Bruno. B. Excuse me. B. De Bruno. B. This one? Yes. Okay. I. I. C. Z. K. Excuse me? K. K. Okay, so smart. This is the last one. Esta será la última. M. N. M. De... Oh, M. 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 L. Okay, L.
Sí. Vi. Okay, hold on. Somebody say sí. Ah. Vi. Hey. Okay, hold on. Vi. La oigo así como V, ¿cierto? Vi. Yes. Okay. M. M. We don't have N. We have N. Tenemos N, pero no M. Is that right? H. 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 Okay, H. A. A. D. 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 Vocal E. E. Yes. S. T. T. Okay, nice. I'm going to stop. Okay, nice. Lástima que no todos están ahí, pero lo importante es que cada uno vaya haciendo en la práctica, ¿no? Bueno, vamos avanzando porque tenemos todavía algo más que ver con la presentación. Okay, hold on here. Here we go. Tenemos la presentación acá. Hicimos un paréntesis para que se relaje un poco, ¿cierto? Y al mismo tiempo aprendemos algo. Okay, let me see. Okay, we have some questions related with the conversation. Ya se les olvidó. Es una broma, pero yo sé que sí, ahí la tienen. Okay, read the conversation again and answer the question. Pero no vamos a ir hasta allá. Vamos a ver qué es lo que se nos quedó. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Try to remember. And the number two said, are Ana and Carlos supervisor? No. Which one you are answering? ¿Cuál está respondiendo? ¿La uno o la dos? Two. Number two? The number one. What about number one? No. No, feedback. Number one is true. Number one is true. Okay. Number two, it's false. Number two is false. Are Ana and Carlos supervisors? Okay, let us go back and check it. Okay, go ahead and start. Okay, you can check it right. No sé quién está emitiendo eso, pero duele en los oídos. Sí, generalmente cuando hay dos dispositivos tienen que bajarle el volumen a uno para porque si los que alguna cuando estamos con audífonos eso es muy duro. Bueno, okay, let us continue because of the time that I have now. Right here, we are going to study. Aquí vamos a hacer un estudio sobre algo muy importante que hemos venido hablando. Dice, how to use yes, no question and short answer with the verb be. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, are you Carlos? The answer is yes, I am. No, I'm not. Vea la forma de cómo se hace la pregunta. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Dos formas de cómo yo puedo hacer esta respuesta. She's not. No, tres she's formas. Ok, is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we are not. We're not. Yeah, we're not. Okay. Are they a service provider? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not.
Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Okay, preguntas. I'm all ears. ¿Saben lo que significa eso, cierto? Soy todo oído. Pregunte. Que este es el main topic. Más creo que el ejercicio que la plataforma le va a proveer va a ser relacionado a eso. No es pregunta, pero siento que es como más fácil pronunciarlo de la tercera forma. Es como más, ¿cómo se dice? Más corto. Te evitas en el negativo. En vez de decir, no, he isn't, es como, no, he's not, de un solo. Es más fácil. Sí, ahí va a depender, porque alguien más podría decir que es más fácil la primera opción. Entonces, por eso se les da tres diferentes maneras. Usted adopte el que le guste. Ahí ahorita es libre, elija. Lo que sí le recomiendo es que ya con los dos últimos es como más coloquial a la hora de hablar. Acuérdese que cuando hablamos ya con un americano es más entendible. Entre más corto va, es más fácil. Ahí usted elige lo que le guste. Ok, no question. Everything is clear. En la última, are your bosses here? Are your bosses here? Sí. No sé qué significa bosses. Tus, esos son sus jefes. Ah, es en general. Sí, sí, es plural. Aquí tiene plural, ajá. Es ese. El singular okay, okay. Es boss. Boss. The share manager. También se le dice the share manager, sí, the bosses. Okay, okay. Okay, okay, okay. Any question? ¿Alguna otra pregunta? Ojo, ¿qué es lo que se hace para hacer la pregunta? Esto es simple, es sencillo. Lo que se hace es que se hace una transposición de términos. Este es para hacer una oración en positivo, este estaría al inicio. Y diría, you are Carlos. Entonces solo se pasa la forma del be al inicio y ya tenemos la pregunta. Y la respuesta, como es yes, no question, todas van a iniciar con yes. Se toma el pronombre que tenemos en la pregunta y luego acompañamos con la forma del be. Ahí está. Alfredo, me dice, por favor. Tengo una duda. ¿Por qué en inglés se antepone, por así decirlo, en español, la última pregunta? Tú preguntas si él es, si ellos son tus jefes, pero en inglés antepones primero, digamos, el cargo, el puesto de la persona. Decís, your boss is here, o sea, son tus jefes ellos, en vez de decir ellos tus jefes, como lo decimos regularmente en español, porque es al revés. Ok, se lo voy a explicar de esta forma. Vaya, lo vamos a usar con algo más simple. Nosotros en inglés decimos the White House, ¿sí? The White House. Entonces primero decimos el color, que es el adjetivo, y luego decimos el nombre. Eso es como una regla que el idioma tiene. Y por eso algunas personas dicen, no, es que el inglés es todo al revés. Pero es precisamente por el orden gramatical, las estructuras que ya están dadas, que es ahí, es de esa manera. Entonces, por ejemplo, nosotros en esa parte decimos que la Casa Blanca, primero mencionamos el nombre y después el adjetivo, ¿no? Correcto. Sí, entonces esa sería como mi explicación más corta. Okay, okay, thank you. Por el tiempo que tenemos, okay, let me try to resolve this exercise. Veamos el ejercicio 5, dice complete the question and answer then and compare the answer with the pattern. Let us try to resolve, traten de resolverlo, por favor, la pregunta 1, is she Jessica? Con lo que tenemos ahí en la respuesta, usted es capaz de poder inferir cuál es. Pero les voy a dar, let me see, 5 minutes to resolve. 5 minutos, veamos. Veamos qué comprendimos. Acuérdese, eso no es una nota, es una, para ver qué es lo que usted ha aprendido.
As soon as you finish, let me know, please. Tan pronto termine, por favor, me lo dice. Senora already finished, I guess. Finish. Okay, thank you. Todavía le sobraron dos minutos. Puede revisar. Two minutes left. Okay, 1 minute left. Okay, let me get it ready now. Let's just start resolving. Okay, some second. Okay, time is over, time is over. Tiempo fuera, se terminó el tiempo. Okay, who wants to answer the number one? Is she Jessica? Oh. No, it's not. She's Linda. Will you repeat again, please? No, it's not. She's Linda. No, it's not. Okay, right here we can say in this way. It's kind of difficult to write it down here. Okay, hold on a second. Bueno, creo que quizás lo vamos a ir solo diciendo que no nos dé el espacio. Let me move a little bit. Okay, aquí sería mejor decir, no, she is not. She is Linda. Okay. Number two, somebody else, alguien más. And I am manager. Continue with letter B, please. Yes, I am. Ah, entonces si la respuesta es yes, I am, la pregunta cómo sería. You are. No, it's a question. Remember that you need to switch. Are you a manager? Are you a manager? Yes, I am. Okay. Tomen nota, por favor, que eso les va a ayudar en algo, yo sé. I know. Okay, number three. Número tres. ¿Quién se atreve? Is he Thomas? Thomas. Okay, is he Thomas? And the answer is... No, he's not. He's not. He is okay. No? He's not. He is Jose.
He is Jose. Okay. Number four. Are they Francisco and Alan? Are they Francisco and Alan? Yes. They are. Yes, they are. Okay. Number five. Are you Marcela and Carla? Okay, no. No, no, we aren't. We aren't. We are Maria and Camila. Okay, we are Maria and Camila. Okay, thank you very much. Gracias. En, a esta sí necesito que me le hagan captura, por favor. Bueno, esto lo tienen en su libro. Les digo la página. Me van a trabajar esta parte para el día de mañana. La vamos a hacer justamente cuando regresemos. En la página 14, en el ejercicio 6, donde dice complete and practice the conversation with a new classmate using your own names and information in the guide. Entonces ahí aparece ese espacio para hacer una conversación. Ahí dice, excuse me, are you, and so on. Ok. Trate usted de ver cómo la puede crear. Y el día de mañana vamos a buscar un compañero con quien hacerlo. Ok, let me try to check up the attendance. Vamos a revisar la asistencia otra vez. Alexander Vladimir. Are you there? Alexander? Say hello, Alexander Vladimir. Bueno, no nos responde. Ana Elizabeth Sánchez. Present, teacher. Okay, Ana Elizabeth, don't forget that you need to stay. Ana Lizeth? Present. Ok, Ana Lizeth está presente. Ana María Martínez. Ana María Martínez. No. Annie. Present. Ok, ok, ok. Brian Ernesto. Present, teacher. Okay. Cindy Elizabeth. Present. Okay. Luz Angel López. Ángel, perdón. Present, teacher. Ángel. Present, teacher. Okay. Dinora. Present. Okay. Elmer Joao. Present. Fátima del Carmen Mendoza Reyes. No está. Germán de Jesús. Present. Ahí está, Germán. Ok. Irma Guadalupe. Present. Jonathan Ernesto. Present, coach. Ok. Juan José. Present, teacher. Okie dokie. Juan Pablo. Present, teacher. Okay. Mario Roberto. Mario Roberto. No here. Mauricio Alfredo. Present. Ahí está Mauricio Alfredo. Raúl Alfredo. I'm here, sir. Tenemos dos Alfredos, Mauricio y Raúl. Ok. Silvia. Present, teacher. Ok, Alexander Ramos me está diciendo que tenía problemas. ¿Dónde está Alexander? Alexander. Permítame, busco. Alexander Vladimir. Ok. Silvia. Ya respondió, ok. Fátima del Carmen Marroquín.
Fatima, are you there? No, pero ayer sí estuvo y hoy no estuvo. No sé qué pasó. Cristian, Denis, marroquín. ¿No? Cristian no está. Anderson, Francisco. Present. Okay. Y Melissa, Elizabeth. Melissa? No. Ok, solo recordarle entonces a Ana Elizabeth Sánchez. Le toca el 1-1 el día de hoy. Ok, before we go, I don't know if you have another, an additional comment related with the class. Antes de que nos vayamos, no sé si tienen algún comentario, algo que se nos haya ido ahí, o no sé, algo que haya quedado en el tintero y no lo pudimos estampar. ¿No? No sé si yo he entendido mal, pero es que se va a quedar la persona que usted menciona al inicio, ¿verdad? Sí. Solo la persona que usted menciona, ¿verdad? Sí, en este que sí, porque para eso están asignados 10 minutos para cada uno. Ok, pero en diferente clase. Sí, claro. Ah, ok, okay. Es que sí, eso no lo había comprendido bien. Para cada clase solo es una persona. Ok, ok. Sí. Gracias, pero, gracias. Pero, por ejemplo, oiga bien, por ejemplo, usted tuvo una interrogante, una duda, y usted dice, no, yo no la quiero hacer así como entre todos, cuando están todos, mejor me espero que hayan cuatro y ahí pregunto. Ah, ok, no hay problema. Pero ya luego le damos el espacio de los 10 minutos a la persona asignada. Si no estuviese la persona en ese momento, no la vemos acá, y hay dos que dicen, mire, yo quiero aprovechar de consultarle, con gusto los atiendo, no tengo ningún problema. Ok, gracias. Okay, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Good night and have a wonderful dreams. Bye bye. Good night, everybody. Good night. Bye bye. Teacher, disculpe, solo un comentario. Okay, tell me. Dime. Con el tema de Melissa Elizabeth, creo que ella no se va a conectar porque dejó de laborar con nosotros, entonces creo que ese ha sido el motivo por el cual no se... Permíteme un segundo. ¿Se llama ella? Melissa Elizabeth Argueta. Qué lástima. Déjeme, solo voy a hacer algo aquí. Y gracias por darme... esa información, porque eso es necesario. Okay. Ok, ya tengo el dato, gracias. Ok, teacher, good night. Ok, good night. Veamos quién más tenemos por acá. Tenemos a Ángel y a Ani todavía. Anderson. Ok, I don't know if some of you have another question before we can start talking with Elizabeth. No sé si Ángel tiene alguna pregunta o Ani. O es que se me levantaron y no se han dado cuenta que ya la sesión cerró. No, teacher, good night. Ahí están, ok. Ok, no sé si tenía alguna consulta. No, solo me había quedado para escuchar. Si alguien preguntaba. Ajá. Ah, ok, sí. Fíjense que a veces, Ani, antes de que se vaya, a veces la misma pregunta que hace
la persona que está asignada a veces sirve para los demás. Pero sí, se hace así como más privadito porque a veces a algunas personas no quieren hacer preguntas o no comentarios en frente de los demás. Entonces, por eso se les da su opción. Ok. Ok. Bueno, entonces, doña Ana Elizabeth Sánchez. Sí, teacher. Soy todo oído. Dígame. Pues sí, fíjese de que sí me está costando bastante porque a mí casi no me gustaba el inglés, ¿verdad? Y se me ha despertado el interés de aprender. Okay. Entonces, hace muchos años que yo salí de bachillerato y la materia pues casi no la entendía. Sí. Entonces, pero hoy sí, teacher, quiero aprender, entonces, pero tengo ahí como miedo, duda, el poder equivocarme en alguna pronunciación, Ok, continúe hablando. Sí, le decía de que sí estoy bien interesada en aprender el idioma, ¿verdad? O al menos tener bastante de algunas palabras y también cómo asociar los verbos, bien, digamos, nada pues de conocimiento del idioma. Entonces, ups, ¿qué pasó?